Inicia, inicia la lucha, la cual ya ha sido anunciada para todos ustedes. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que cae aquí. ¿Cabellera o máscara? ¿Máscara o cabellera? Hay dos y dos. Vamos a ver quién es el que la puede defender de mejor manera para poder salir de esta jaula. Y el que quede al último, ese habrá perdido la cabellera o la máscara, según sea el caso, León Mario. Ay, me pescaste dándole un trago. Ponle sentimiento, ándale. Claro que sí. Yo no sé qué está haciendo este que se dice la sombra del Rayo de Jalisco frente al auténtico, el original, el único Rayo de Jalisco. Él no tiene, ¿qué le está dando? O sea, ¿tú a quién le vas? Defínete. Mira. ¿Quieres ver qué está dando? Mira ahí al Rayo de Jalisco. ¡Épale! Ya lo lleva en cada ¿Por qué eres tan cochino de mente, hombre? León Mario, tú ya estás definido, ¿eres de izquierda o de derecha? Ah, hombre, tú también, hombre. Por eso hay tantos mails. Que tú y que yo, todos me tiran a mí, si los malpensados y los cochinos de mente cochambrosa son ustedes. Lo cierto es que ahí arriba del cuadrilátero el que está llevando la peor parte es, no puedo decir el bando de los técnicos, pero sí los dos técnicos. En esta ocasión Villano III viene a cumplir un trabajo excepcionalmente y este que es el hijo de Rayo de Jalisco, Rayo de Jalisco Junior, está siendo vapuleado por este que ha dado en decirse. Yo no sé si tenga el permiso de la autoridad. Y se llame, con autorización, la sombra de Jalisco. Porque está, ¿me permites? Ya está utilizando la personalidad del Rayo de Jalisco. ¿Sí o sí? El primero que está enfrente para poderle reclamar ese detalle es precisamente el Rayo de Jalisco. Y si este no tiene los argumentos para reclamárselo ahí, para quitarle la máscara, es ¿Por más, qué aunque cuando estuvo en la cabina con nosotros no te acercaste a reclamarle? Ahí, si siente que se está violando algo. Eres muy algo, bueno para hablar adelante, en el micrófono. Vamos a ver si es posible. Mira, si tanto está así decantado como tú lo dices, el coraje del Rayo, tiene que hacer más de no lo que está mostrando. Es coraje. Déjame hablar. Es profesionalismo y legalidad, maestro. Tiene que mostrar más de lo que se está viendo ahorita para dejar fuera precisamente a su rival. A la sombra de Jalisco. Así que, si lo quiere hacer, esta es la oportunidad de oro. Si o sea, no que cualquiera puede venir y presentarse y decir, soy la sombra de Manuel Hernández, ya no pasa nada. Bueno, la gente reconocerá a cada quien, aquí la gente reconoce la gente. O no. Esto no es de gente, Víctor Manuel, es de tipo legal. Bueno, es de orden. Lucha libre. No es ni legal, es de lucha. Ah, o sea es de lucha, si en la lucha no le gana... Si en la lucha el Rayo no le puede Todos ganar a la sombra... ni pagan ni están exigiendo, hombre. Si en la lucha no le puede ganar, mira cómo lo trae, mira, ya no está todo doblado. Van a estrellar aquí al Rayo de Jalisco y a Villano III. Dos leyendas, dos figuras, dos elementos importantes del algo Pancracio, correcto? Pero que no han podido sacudirse la presión. Oye, ¿quién será ese tal Pancracio? De sombra, de la sombra de Jalisco y del Jerry Estrada. Aquí hay estrangulación directa, como dice León. Estrangulación directa, ya quisiera, León, pero mira lo que está haciendo aquí la sombra. Le está rompiendo. ¿Legal o ilegal? Legalmente tiene el permiso y no necesita ningún permiso. ¿Sabes qué? Sí, no grites. Me enseñó el papel donde dice que él es el original, la sombra de Jalisco Junior. ¿Qué te enseñó? Oye, le está arrancando el puro rayo, me parece. Mira, le trata de arrancar el rayo para colocárselo él, porque es lo que siente que debe portarlo también. Y el ¿Siente? Rayo de Jalisco. El Rayo de Jalisco debería hacer lo propio. Fueron también derechos eso que le dejó don Max Linares a su hijo. Y si tú no sabes quién es Max Linares, pues de esto no sabes nada. No seas irrespetuoso tampoco, ¿eh? Tampoco seas irrespetuoso. Ciérrale el micrófono, por favor, Juanito. Cierra el micrófono aquí este... Bonito. Tipejo. Gracias, muy amable. Tú y yo no la íbamos. Ah, perfecto, Víctor. Entonces vamos a ver qué aparece o qué acontece. Más bien, aquí en la lucha. ¡Ah, ya! ¡Hombre! Bueno, no existe, no existe. Ah, bueno, entonces vamos a ver aquí. Jerry Estrada le está viendo hacer su suerte al Villano III. Y lógicamente que la sombra de Jalisco a el Rayo de Jalisco. Aquí estamos viendo precisamente el Rayo que está sacando la mejor parte con el Villano. Aquí la sombra manda contra las cuerdas a este que es el Rayo de Jalisco Junior, que no veo el que de ríe qué manera al último se pueda ríe recuperar. Mejor. Por lo pronto, aquí se están dando las acciones. Tenemos que ver aquí. ¡Ah! Viene la reacción por parte del Rayo de Jalisco. Cálmate, viene aquí también el Jerry, que él sigue dominando las acciones. ¡Y no! ¡Ble! ¡Nada! El Rayo de Jalisco le quiere dar a todo mundo. Ese fue un foul. Que nadie vio, no, pues que no. El referee que sé dónde pues anda. ¿Está riendo el Jerry o qué está llorando? ¿Qué? No, no estoy haciendo lagunas. ¡Vámonos! Date cuenta que estás hablando del otro micrófono, así que, por favor, no pares. No, ahí no, está. No calles boca.
Aquí están pegando. Por favor, no tiene caso que desgaste tu garganta. Vamos, porque parece que el Rayo de Jalisco ahora sí, ¿no? Va hacia las cuerdas otra vez. Cuerda y reja de por medio. Luego un paso perfecto. Fíjate que pudo haber hecho lo del tope, ¿eh? Si quiere emular las acciones del Rayo de Jalisco, debió haber venido la zona también con el tope. Sin embargo, no lo pudo hacer. Villano tercero parece que reacciona. También ya le dio un antebrazazo por aquí al Jerry Estrada. Se pone de pie ambos luchadores. Sigue todavía el Jerry, pero ya eres también el toma y daca. Pirata, Víctor Manuel. Está haciéndolo Villano tercero. La sombra tiene de espaldas al Rayo de Jalisco. Le da un tope así en plena cadera. Y ahí me parece que lo tiene en estrangulación directa. Te cedo los micrófonos. Ábrele el micrófono a Leonardo, Juanito. O sea, tú mandas aquí, no es Juan Trujillo el que manda. Él fue el que me dijo, se lo voy a cerrar. Ándale, gracias, Juanito. Gracias, favor, jefecito. Hombre. Ciérrale el micrófono otra vez. Mira nada más el castigo que está haciéndole el Villano tercero a Jerry Estrada. Y viene cobardemente este que se dicen llamar la sombra de Jalisco. Mira nada más. Ahora viene con todo el Jerry, le pega con todo, aprovechando la cobardía de este que dice llamarse la sombra de Jalisco. Y el que está muy dañado de su integridad física es el Rayo de Jalisco Junior. Pero saca fuerzas de flaqueza y es una verdadera maña, un costal de mañas este sombra de Jalisco, que cada vez que quiere hacerle daño, el Rayo de inmediato se quita, se saca, se mueve y evita el castigo por parte del auténtico, del original, del único, del antetario certificado Rayo de Jalisco. Y ahora ya parece que van a tratar de chocarlos. Oye, pues qué creen estos gorrosos, hombre. Se metieron aquí a la cabina, vienen a barrer y de pronto empiezan a gritar. Yo no entiendo de qué se trata eso. Ándale, y ahora está por ahí llevando la peor parte el Jerry y la sombra de Jalisco. Pues la peor parte del Jerry, porque hay mayor corpulencia por parte de la sombra, que le dio 2-3 estrellones, luego guillotina por parte de los dos técnicos, Villano tercero, el Rayo de Jalisco. Ya se están perfilando para despedirse, dicen nos vamos, que se queden estos dos, ya están trepando, fíjate los que parecía que estaban más golpeados, intentan ya quedar fuera del ring, pero están jalando a uno de ellos. Villano tercero está siendo sujetado por parte... Ya se va, el Rayo ya Jerry se va. Estrada, el Rayo ya se fue. El Rayo ya se fue. Aunque pese a ti y a Víctor Manuel. Ándale. Huyó como un cobarde Rayo de Jalisco Junior. ¿Cómo va a ser cobarde? No quiso, ni le hizo nada precisamente a la sombra de Jalisco. Fue el más vapuleado, dijo, ¿sabes qué? Míralo, ya no él ya está afuera y Dios. Conserva su máscara. Ahora le está diciendo... Conserva su identidad. Le está diciendo al Jerry Estrada, la sombra no de Jalisco, tartamudez. Que ¿sabes qué? Vamos a aprovechar no y vamos a echarnos a este. Y ya estamos viendo al Rayo de Jalisco que ya se salva y ya está dando como un hecho toda la gente y precisamente también el referee. Ni lo que hizo, hombre, de veras. Es que es un hombre coraje, no, no y tú no debes de tomar parte. No me acuerdo quién es su nombre, el referee ese, aquel acaudalado, no sé qué. Pero bueno, mientras tanto, el Villano todavía puede caer la máscara de este que está falsificando la identidad, la trayectoria. Puede ser que sí, puede ser que sí. Está en juego dos cabelleras y una máscara, pero creo que habría tenido mayor sabor si el Rayo de Jalisco Junior es el que se queda en el Villano. Ahora tú vas a decidir. Y él mismo se encarga de dejar fuera, de dejar dentro, mejor dicho, dejar ahora dentro de la jaula. Ahora tú decides sus sabores. Creo que para el público... Oye, ponte a describir lo que está pasando, caray. ¿Usted más se mete aquí a entrometerse para cuando estás narrando, hombre? ¿Sabes qué me preguntó? ¿De dónde era el Rayo de Jalisco? Por favor. Qué bárbaro, eso no saber nada, ¿eh? No sé qué hace aquí entonces. Tope para Villano Tercero, que intentaba llevarse también a Jerry Estrada, sin embargo, Dilo, no ya pudo. Lo sacaron ilegalmente. Ya hay uno fuera. Y ha quedado de peor forma Villano Tercero, porque hay dos rudos contra un técnico. Y la sombra empieza a golpear todavía más a la parte dañada de Villano Tercero. Otro codazo, manotazo también. Son dos contra uno, bueno, porque uno de los dos se va. Pues ya ahora sí, me parece que... No, pensé que lo iba a utilizar. Entonces lo que quieren escalerilla. Mira nada más. Oye, me parece no, que la gente le empieza a gritar a Rayo de Jalisco que se meta. Sí, ahí va. Que se meta, que ayude a Villano Tercero. Y Chabelo bien le dice, tú ya no tienes nada que meterte. Y el Rayo dice ¿ya también no es problema? Que ya él ya salvó esto. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué decide hacer el Rayo. Es importante no perder también en la mira al Rayo de Jalisco, porque me parece que de un momento a otro se decide para Oye, ingresar. Mira. Vamos a ver qué decide. Por lo pronto la sombra sigue mordisqueando la frente dañada de Villano Tercero y lo va a llevar
lo va a llevar a la esquina donde lo está esperando Jerry Estrada con una ventona. Así es, y lo recibe este. ¡Ah, patadón! Caray, puede perder la cabellera el Rey Arturo. Puede ser que Villano III sea el hombre que pierda la cabellera. Y va a entrar el Rayo de Jalisco Junior. Va a entrar. Bueno, está pues se puede cumplir lo que yo pedía. Ah, o sea, te van a dar gusto a ti. Se puede cumplir, que se quede el Rayo esta adentro. Esta lucha fue para darte gusto a ti. A mucha de la gente que está aquí presente, que está siguiendo la visión, quiere ver a los dos Rayos, bueno, al Rayo y a la Sombra de Jalisco, frente a frente para destapar de una vez al impostor. Habla, Javier. Está mudo este. Andaba toda, sigue pensando. Disculpe, pero yo estoy disfrutando de la lucha, sigue y no pensando, estoy quejándome como tú. Sigue pensando. Pareces la pregunta María, que hizo el sábado. Pareces María. Ah, y la Magdalena. Y todavía me dijo, ¿sabes qué me contestó después de que me dijo de dónde era el Rayo de Jalisco? ¿De dónde? De Oaxaca. Mientras tanto, vámonos con las acciones. Arriba del cuadrilátero, el Villano III está en muy malas condiciones. Y lógicamente vamos a ver si puede venir una reacción en donde ponga en malas condiciones tanto al Jerry como ¿y el a Rayo? Este. Mira, mira el Rayo, no tiene que hacer. No. Vamos a ver, ahí va el Rayo, ahí va el Rayo, viene por otra esquina. Incluso no lo están viendo ni Jerry, el Puma Estrada, ni la Sombra de Jalisco. Hacia arriba, pero mira, Chabelo no le permite. Vámonos, y va para adentro. Ahí va para adentro Rayo de Jalisco. Y el que va para afuera, y el que va para afuera es Jerry. Jerry y la Sombra también. E incluso el Villano intenta, pues, ir con el Jerry para que no se vaya. No, lo que pasa es que me quedé viendo que precisamente el Rayo iba hacia el frente. La Sombra se regresó también precisamente para que el Jerry abandone esta jaula de oro. Y ya está dentro de nueva cuenta el Rayo de Jalisco Junior. Y lógicamente que está en mejores condiciones. Y ahí va precisamente en contra del Jerry. El manotazo para ambos luchadores. Agarra la Sombra. A la Sombra de Jalisco. Se recupera el Villano III. Esto puede cambiar. Esto puede cambiar. ¿Sabes cómo me sentí? Pensé que Tarzán llegaba. Pensé que Tarzán llegaba también colgado de la liana, para poder ayudar aquí a... colgado de allá, hombre. Me acordé de Ernesto Chavana. Bueno, cuidado. ¡Ey! Papirri, le tocaron a su viejo amigo. Aquí está la reacción. Parece ser por parte de... ¡Ándale! Provoca un faulazo. ¿Por qué faulazo? Aquí todo se vale, hombre. Lo provocó así, pegándole la cuerda. Y en la entrepierna quedó la cuerda para golpear a la Sombra de Jalisco. ¡Eh, güey! ¡Eh, fale, hombre! ¡Eh, Papirri! ¡Oh, hombre! ¿Qué traen, Papirri, hombre? Que ya no te... ya, Papirri, ya párale, Papirri. Ahora se oyó el sillazo y León Mario corrió. Y el Rayo de Jalisco, ahora sí vino. Y esta es la presencia original del Rayo de Jalisco. Y bueno, cuando el momento está más que apretado para todos, porque al regresar... ¿Quién puso favor con B de burro? ¡Ah, has de haber sido tú! ¿Qué es esto, hombre mío? ¡Señor Víctor! Es el saludo que pide la señora. Lucha era una señora que dijo. Intentaba irse aquí Jerry Estrada, pero me parece que le dieron un mordisco, ¿eh? Y por lo pronto, al que están dando una buena pasada es a la Sombra de Jalisco, por parte del Rayo y también del Rey Arturo. Jerry, ¿qué hace Jerry Estrada ya sentado? No se quiere ir. No, Jerry está bien sangrando, ¿eh? O sangre. Mira nada más la cara del momento de quitarle la máscara. Quítasela. No va a... Y mira nada más el Jerry. ¿Qué es esto? Fauleó el propio Sombra de Jalisco al Jerry Estrada. Lo que pasa es que le habían movido la máscara, los orificios, donde van los ojos. No pudo apreciar quién era el de al lado. Pensó que era el hijo del Rayo y nada, era su compañero. ¿Se van los ojitos? Cuidado. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Que se pueden ir los dos? ¿Que se pueden ir? Váyanse los dos, váyanse. Se va Villano. Váyanse. Le autoriza el Rayo de Jalisco que Villano sea el primero que se escape. Ya está trepando Villano. Uno más y está a salvo. Ahí está. Se ve Villano. Va por él la Sombra, va por él la Sombra. Le sujeta el botín izquierdo, pero el Rayo de Jalisco está más que atento. Ya se va el Rayo. Se va el Rayo también. Ándale. Si se va el Rayo... Dale una patada. Se va el Rayo, esto va a quedar entre los dos rufines, ¿eh? Están calameando el Rayo. Está colgado del brazo izquierdo. Pero ya había salido. Lo están mordiendo. Lo están mordiendo y lo están haciendo volver otra vez.
Es increíble lo que acabamos de ver. El Rayo de Jalisco ya se había salvado. Regresó para salvar a su compañero Villano III, que lo sangraron entre estos dos rufianes, uno denominado Sombra de Jalisco y el otro, el Puma Estrada, que está muy dañado y no ha tenido tiempo ni en pensar en que ya bien podría abandonar esta jaula de oro. Y ahora aprovecha el descuido que estaba teniendo el Rayo de Jalisco para quitarle la máscara a este Sombra de Jalisco. Y ahí aprovecha Jerry, le da sendas patadas, pero está lesionado y es fauleado también el Puma Jerry Estrada. Esto es inaudito, Víctor Manuel. Sí, una vez más se quedan dos contra uno. Y la ventaja obviamente la tienen Jerry Estrada y la Sombra de Jalisco, que avanza el Rayo golpeándole el pecho, tratando de doblarlo, golpe a la quijada. En donde se pueda desvanecer el Rayo, lo van a aprovechar para salir de inmediato Jerry Estrada y la Sombra. Pero cada vez que lo golpeaba le daba un caderazo al Puma Estrada y el Puma salió muy lesionado, muy pero muy lesionado. Bueno, vamos a ver qué sucede, si el Rayo se puede ir de esta jaula, se repone precisamente y va con un golpe, con topes. El castigo es, y parece que va a salir, pero Jerry se repone un golpe a la pierna para que no pueda subir. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Déjame te digo que un saludo precisamente ahorita que estamos viendo al Jerry, el Puma Estrada, para el doctor Flores Capistani y para la doctora Prieto, también para la enfermera Juani y Fabi, va de parte de la clínica 25, de parte del Puma Jerry Estrada. Y mira nada más, la Sombra le da un codazo impresionante al Rayo de Jalisco, y va a entrar el Villano. Le dice Chabelo, no entres, está en malas condiciones, tiene muy sangrado, es cierto, León Mario, está muy sangrado, ha soltado mucha sangre este que es el Villano III. ¿Cómo que ha soltado, Javier? Ha soltado mucha sangre. Líquido hemático. Líquido hemático, como dice León Mario Morales. Eso, hombre, por favor. Pero ahora sí, León Mario, te vas a poner... No, te vas a quedar. Pero fíjate, ahí va el Puma. ¡Vámonos, Puma! ¡Vámonos, Puma! Y lo agarra y no alcanza. ¡Ah! ¡Se le fue el Puma! ¡Se le fue el Puma! Y este se acaba de salvar. Y queda solamente Sombra de Jalisco y el Rayo de Jalisco. ¿Qué te parece? Lo que yo pedía. ¿Qué te parece? Ahora sí. Yo ahora también sí te pedía. Y no solo yo, mucha gente también quería ver esto. Quería ver el duelo, así, entre el Rey de Jalisco y la Sombra de Jalisco. A ver quién destapa, quién. Con todo, ¿eh? Y cuando afuera, se quedan allá arriba, como simples observadores, Villano III y Jerry Estrada. La Sombra. Es que los veo así de repente, de espaldas totalmente iguales, ¿eh? Sí, por eso me esperé a ver dónde está el Rayo. El Rayo está abajo. Ligeramente más alto también, ¿no? El Rayo de Jalisco. Sí, sí, pero está en este momento derribado. Va a intentar otra más. Se lanza, ¿ves? Pero ahora sí el Rayo ya no estaba. ¿Tú crees que al papá del Rayo de Jalisco lo haya visto gente que está aquí presente en Coliseo? Sí, por supuesto. Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchos de los fanáticos que están ahorita aquí también vinieron. Era un ídolo. Para ver a Rayo de Jalisco padre. Bueno, uno de ellos es el buen amigo Pepe Olmos. Ay, un fuerte abrazo, que recientemente le acaban de dar un trofeo y un reconocimiento por 27 años ininterrumpidos de trabajo luchístico. Un verdadero abrazo. El padrino, para... sí, el padrino, así le conocen en el ambiente luchístico. Luchadores, referees, y bueno, pues un hombre que nunca falta en las principales arenas de Monterrey, sin duda es esta, la Arena Coliseo, aquí está siempre. Y Pepe Olmos, vaya un saludo para él, su familia, y que siga apoyando así a la lucha libre. Un abrazo cordial para él, y acaba de hacerle un guillotenazo este que es la Sombra de Jalisco. Se va a ir, reacciona rápidamente Rayo de Jalisco, y la gente que tiene en la mente al Rayo de Jalisco, señor padre, le está pidiendo a él que desde las alturas o de aquí mismo, y ahora sí, ¿qué clase de derribada está haciendo? Ya estaba diciendo otra cosa el Rayo de Jalisco, y ahí es donde debe de aprovechar para irse, que le venga a ayudar. No. El Rayo de Jalisco. Pero fíjate que no se quiere ir, ¿eh? Otro guillotinazo. Quiere dejarlo rematar. Acabado. Sí, quiere, señor, dejarlo acabado. Sí. Ya se puede ir. Ya sí, se puede ir. Villano le dice, ya salte. Y no lo va a hacer, mira, vamos a ver. ¿Cómo no? Se va. Patas, se va. ¿Qué las quiero? Vámonos. Se va. Y se queda la Sombra de Jalisco. Con Ron. Estaría perdiendo la máscara. Se fue el Rayo, señor, de Jalisco. Y vamos, se acabó la incógnita falsa.
Bueno, en lo que vamos a conocer la identidad de la sombra de Jalisco que pierde máscara, enviamos rápidamente los saludos para la señora Norma Irene Muñoz Valdés. A ella lo operaron la semana pasada. Esperamos que se encuentre bien. Claro. También para Cristo Efrén Muñoz Valdés y su familia, la familia García Muñoz. Y a Carisma Muñoz Valdés. Todos son de Saltillo. ¡Saludos! Bueno, está hablando Rey de Jalisco. Dice que claro, no porque se ponga la máscara. Pero le digo inútil y descerebrado. Repite el hombre. No, no acepta cómo fue que perdió. Pero que va a cumplir y que se va a quitar la máscara. Ahí está, veamos. ¿Quién es? ¿De quién se trata? ¡Fuera máscara! Vicente Redondo Segura, ¿le entendí? Arroyo. Vicente Arroyo Segura del Estado de México. La identidad de Vicente Arroyo Segura. Segura del DF. Oriundo de la Capirucha. Bueno, pues nos vamos. Gracias, gracias. A nombre de Jesús Ollán, Mauro Martínez y así.